Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren súper, súper, súper bien. Como dijo el profesor César, estamos muy contentos por la cantidad los videos y la calidad de los videos que nos llegaron. Creo que tenemos mucho, mucho talento y mucho arte en este grupo de creación audiovisual para las redes sociales. Queremos comenzar este curso con un taller donde relaciona las artes y las audiovisuales, que hace parte de las artes en general. Entonces, este primer taller se llama, bueno, ya es el, de hecho, es el segundo, Apreciación Artística, el arte en las audiovisuales. Entonces, comencemos. Bueno, quiero una voz femenina bien bonita como la de Isabel Cristina para que me lea esta definición de arte. ¿Alguien que quiera activar su micrófono y leer esta definición que aparece en pantalla? ¿La logran ver? Ana María, tú. Señor. ¿Puedes leer? Señor. Arte. El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos, como los plásticos, visuales, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. ¿De dónde fue sacada esa definición? Fue sacada desde Wikipedia. Dice entonces que es cualquier actividad o producto realizado con finalidades estéticas y también comunicativas. Entonces, vamos a tener eso muy en cuenta para comenzar el taller del día de hoy. Ahí encontramos un dibujo, es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, un poco actualizada, tomándose una selfie con un celular. Listo, continuamos. Bueno, entonces, las artes viene siendo a nivel general lo que nos separa de los animales. Nosotros los humanos podemos realizar arte, los animales muy difícil pueden llegar a hacer eso, pero los humanos sí lo podemos hacer muy fácilmente porque somos seres racionales y porque tenemos los sentidos. Nuestros sentidos, ¿cuáles son los cinco sentidos? Ahí están en pantalla. El olfato, el gusto, el oído, la vista y el tacto. Y cada uno de ellos tiene parte del arte. Es decir, en el olfato, los perfumes, el arte de la perfumería, se encarga de mandar la información al olfato. El gusto. ¿Cómo se llama el arte que se encarga del gusto? ¿Alguien? Saborear los alimentos. Saborear los alimentos, pero ¿cómo se llama el artista que trabaja con los gustos? Los dientes. No, el artista, la persona. El chef. El chef. Los chefs son los encargados del arte que va a entrar o que va a llegar a la información desde el gusto, de nuestra boca. Entonces hacen unos platos muy especiales, muy buenos, y esos platos se les pueden llamar arte. El oído. ¿Quiénes son las personas que hacen arte que nos llega por el oído? Los músicos. Los músicos. Muy bien. Entonces los cantantes, los que interpretan instrumentos musicales, ellos nos regalan por medio del oído información que nos llega a nosotros y se convierte en arte. Ellos nos hacen arte y llega la información por allí. La vista. Los paisajes. Los paisajes, la fotografía, las artes plásticas, las artes escénicas. Casi todas las artes están relacionadas también mucho con la vista. Entonces, las audiovisuales también tienen relación con la vista. Y el tacto. ¿Cómo recibimos información por el tacto?
cuando tocamos a alguien o una persona que nos hace un masaje, ¿cierto? Cuando una persona nos hace un masaje y nos sentimos tan bien, está alimentando, está estimulando nuestro sentido. Entonces podemos decir que el arte llega al hombre por medio de los sentidos, que son 5, el olfato, y se convierte en arte cuando es el arte de la perfumería, el gusto, cuando es la gastronomía, el oído, cuando escuchamos cantar o escuchamos música, la visión, cuando vemos paisajes, cuando hacemos fotografías, cuando pintamos, cuando hacemos una escultura, o el tacto, cuando recibimos un masaje, o incluso cuando moldeamos algo en arcilla, también estamos utilizando el tacto. ¿Listo? Continuamos. Bueno, pero este taller no se trata de solamente arte, se trata de un segmento pequeñito del arte, que son las artes audiovisuales. Pero ¿cómo están compuestas las audiovisuales? Por el audio, que vienen siendo los oídos, que entra por los instrumentos musicales, o entra por los cantantes, o entra por una persona que declama un poema, o que habla muy bien. Y la vista, que sería lo visual, que está representado por las imágenes, todo lo que entra por nuestros ojos. Entonces, todo lo que nosotros, el arte que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, que vamos a realizar, es un arte que va a entrar por el sentido del oído y por el sentido de la vista. No va a entrar por la boca, tampoco va a producir olor, tampoco va a producir sensaciones en la piel, solamente va a producir ondas sonoras y imágenes visuales. Entonces, por eso se llama audiovisuales. Entonces, todo aquello que se necesite el oído y los ojos para recibir la información, lo vamos a llamar audiovisuales. Entonces puede ser un podcast, si saben qué es un podcast, ¿cierto? ¿Qué es un podcast? ¿Ustedes que saben qué es un podcast? ¿No, no saben? Tiene que ver con... No, señor. O sea... Un podcast es como escuchar radio por internet. Y le adicionan que puedes ver tú, por medio de la cámara, puedes ver lo que se está realizando, lo que están hablando las personas. Entonces son pequeñas piezas audibles que pueden que se transportan o utilizan la internet para llegar a todos. También está pues la televisión, es un audiovisual porque necesitamos los ojos y los oídos para ver televisión, porque sería muy aburrido solamente escucharla, o solamente verla y no poder escuchar. Está el cine, necesita el audio y el sonido, y está los videojuegos. Los videojuegos hacen parte de las audiovisuales, porque en los videojuegos nosotros escuchamos y también vemos. Si nosotros podríamos llegar a otra dimensión, quizás tocar, utilizar el sentido del tacto para los juegos, entraría otra dimensión o otro sentido más en las audiovisuales. Quiero que le pongan mucho, mucho, mucho atención a este detalle. Las audiovisuales, o la palabra audiovisual, menciona primero al audio y después al visual. Esto es muy importante, chicos. Es muy, muy importante. Porque nos está diciendo que entre el audio y lo audible y lo visible, lo más importante es el audio. En YouTube y en Facebook y en todas las redes sociales, incluso en la televisión, y no mucho en el videojuego, pero sí mucho en el cine, el audio tiene un valor muy, muy importante. Se puede tener una imagen muy bonita, pero si el audio es malo, las personas se van a aburrir y van a cambiar. Yo creo que ustedes han tenido esa experiencia de que están viendo un video y la imagen es muy chévere, pero no se escucha nada. Entonces nos aburre. Ah, bueno, está bonita
la imagen, pero la cambiamos muy rápidamente. Esto lo saben muy bien los creadores de contenido audiovisual. Por eso invierten gran dinero en micrófonos y en sistemas de sonido, de captura de sonido. Entonces, muy importante siempre, siempre el sonido en el audiovisual. Y claro que también es importante lo visual. Es decir, la calidad de la cámara también tiene que ser muy buena. Y la del sonido también. Entonces, es una dualidad que van a estar juntas. Seguimos. Entonces, en esta definición de arte, ¿qué me lee esa definición del arte? Del arte. Sí, dale. ¿Quién me dijo yo? Creo que Miguel. Miguel, ¿dijiste yo? No, señor. Entonces yo. Listo, léenos esa definición de arte, a ver. El arte es atendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una visión del mundo. A través de diversos recursos como los plásticos visuales, lingüísticos, sonoros, corporales y místicos de Wikipedia. Y mixtos. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre esta definición y la que vimos hace un momento? A ver. Que en esta subraya la estética comunicativa, las ideas, las emociones y también una visión del mundo, ¿no? Sí, muy bien. De resto es el mismo texto. Pero entonces, eso es, lo resalto y quiero que esté así, súper visible, porque son elementos muy importantes. La comunicación, ustedes ya tienen claro que la comunicación es transferir información de una persona a otra, ¿cierto? Las ideas, pues las ideas que ustedes tengan para proyectar en sus videos. Las emociones que ustedes sientan y le quieran compartir con sus seguidores, ¿no es cierto? Y la visión del mundo, pues ustedes cómo entienden el mundo o qué quieren que sus seguidores conozcan de ustedes, ¿cierto? Pero aquí dice que con una finalidad estética. ¿Ustedes saben qué es la estética? Javier, ¿qué es la estética? Que levantaste la mano. ¿No? ¿No levantaste la mano? Ah, bueno. La estética sería como el digámoslo así, un toque secreto para que sea como más llamativo, lo que, bueno, o sea, para que no sea tan... como la belleza. La belleza, bueno, la belleza hace parte de la estética, pero hay otras estéticas, ¿listo? Yo quiero. Ángela, Dayana, dime. La estética es la disciplina que estudia la naturaleza de la belleza y la percepción, si algo así, percepción de la misma por parte de los individuos. Listo. Esa es la definición que da la Real Academia de la Lengua Española. Pero hay una definición más ampliada. Vamos a ver, ¿qué más sería estética? Pero entonces quedémonos con eso. La armonía. La armonía, me gusta. Tiene que ser una foto armoniosa para que sea estética. Bien. ¿Una forma de entender el arte? Una forma de entender el arte, pues resulta que el arte... la finalidad del arte es ser estético y comunicativo. Entonces, todo lo que es estético y tiene un componente comunicativo se empieza a convertir arte, ¿no es cierto? Cualquier actividad o producto empieza a ser arte. Entonces, ¿a cuántas mujeres de aquí o cuántos hombres de aquí
le han dicho a una mujer, eres arte? ¿No? ¿Ninguno? Eres arte de Dios. Eres arte de Dios, incluso le ponen el Dios. Pero si han escuchado esa expresión, oye, nena linda, tú eres arte. ¿Qué quiere decir eso de que eres arte? Es bonita. Bueno, es bonita. Que es única. Que es única. Bonita, que la hace diferente a los demás. Bien. Que es única, que es bonita. Pero mira la definición del arte, que tiene una finalidad estética y comunicativa, que transmite una idea y unas emociones, igual que una visión del mundo. ¿Será que una mujer, pues cuando el hombre le está diciendo eso a la mujer, se está refiriendo a eso? ¿O solamente se estará refiriendo a que es bonita? ¿O solamente se inventó un piropo de moda? ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que solo sería ser igual que los otros. Un piropo de moda. Un piropo de moda, dice María Sterling. Yo creo que sí, es como así, porque pues, literal, las personas dicen eso a una mujer es porque la mira linda, ¿no? No se lo dicen por otra cosa. O sea, es algo como común de las personas decirle eso. Listo, bien, bonita, linda, belleza, ¿cierto? Y si vamos y vemos a esa mujer y no es tan bonita, es fea. Es porque usó todos los filtros que podían haber para tomarse una foto. Pero aún así. Es la percepción de cada persona. Es la percepción de cada persona. Es la forma en que ellos ven la estética de esa persona. ¿Listo? Vamos a ver entonces, la estética tiene unas categorías. La estética no es solamente lo bello. Y a los seres humanos no solamente nos atrae lo bello. Resulta que nos atraen otras cosas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Un momento para que ustedes vean todo lo que hay aquí, en este mapa mental. Y reflexionen un poquito. La estética está relacionada con lo que sentimos, nos guste o no. Es decir, que la estética determina si nos gusta o no. Y se divide en tres cosas, en seis cosas, en lo grotesco, en lo feo, en lo trágico, en lo cómico, en lo bello y lo sublime. ¿Ustedes habían escuchado estos términos alguna vez? De pronto, por allá en la clase de arte, el profesor les habló de esto. Feo, a mí me dicen feo. ¿Qué dice César? Lo feo, a mí siempre me dicen feo. Ajá, pues resulta que esta es una obra muy importante, César. Es una obra de arte, se llama La Duquesa, está creada, es muy valiosa, está creada en 1517. Y es linda ella, ¿no? Es re linda, es una obra muy, muy pero mira, valiosa. Mira la sombra, o sea, la luz está hermosísima, los detalles. Los detalles de sus arrugas aquí. Las arrugas preciosas. Sí, esos labios carnuditos. Esa nariz. Cualquiera se enamora. Con esa puntica ahí bien linda. ¿Cierto? Y esas entraditas ahí. Es arte. Resulta que la duquesa es arte. Y está dentro de la estética de lo feo. Es decir, lo feo puede gustar. Esta también es una obra, es una escultura, se llama El Pastor. Es una escultura hecha en cerámica con parafina y tiene, pues, un perrito, un pastor alemán, pelado con una cabeza de un humano. Y eso es arte. Y una obra de estas puede costar muchísimo en el arte. Y hay personas que la compran para tenerlas en su casa. ¿Ustedes comprarían una de esas así? ¿Ustedes comprarían esta escultura? No me asusta. Perfectamente. Yo no. Pero con la cara del profesor Ángel. Con la cara mía así.
No. Yo la compraría, pero no la dejaría en mi cuarto. Sí, la así como que colgada, o sea, en su cama y en el techo, así que le esté mirando siempre. Dejaría fuera de la casa para que asustara a las personas. Junto al cuadro de la duquesa. Sí, yo creo que si uno lo pone afuera, esa buena idea, lo pone afuera, no va a tener visitas. Listo, entonces aquí tenemos todo lo que estamos viendo aquí es arte. Entonces tenemos al pastor, una obra escultórica de un artista que se llama Noé Sierra. Él es español, él es de un pueblito, de un departamento en España que se llama Andalucía, y de un pueblito en la capital de Andalucía que es Sevilla. La duquesa, que es el siguiente cuadro que vemos ahí, está creada en 1513 por Quentin Massus. Y es el retrato de la duquesa. Aquí en lo trágico vemos a esta mujer que casi que está llorando, ¿no? Está como loca, pero es como la llorona, ¿no? Es como un grito así, Dios mío, me está pasando. Resulta que es una actriz llamada Concha Velasco y está haciendo una obra de teatro en el Teatro Mayor de España. Y este personaje que es muy cómico, quizás ustedes no, pero sus papás de pronto lo conocen. Cantinflas. Se llama Cantinflas, muy bien. ¿Quién dijo Cantinflas? Ana María, ¿ya se ha visto Cantinflas? Mi papá, pero yo a veces la veo. Pero es muy chistoso. Sí. Y a la gente le gusta porque tiene una estética. Y es la estética de lo cómico. Lo bello también es una estética, ya habíamos hablado anteriormente. ¿Y quién es ella? La bella. La Cenicienta. Cenicienta, la bella se vestiera de verde. Sí. Yo pensé que era Blancanieves. Ay, no. Es que no conoce de arte. Es un personaje de Disney que lo relacionamos con todos los cánones o con todos los prospectos de belleza. Y resulta que hay algo más allá de lo bello, que es lo sublime. ¿Ustedes han escuchado la palabra sublime? Sí. ¿Qué quiere decir lo sublime? Pues que es extraordinariamente bello. Es extraordinariamente bello. Bueno, bien. Supera lo bello. Es decir, si usted le quiere echar un piropo realmente fino a una mujer, dile, eres sublime. Y si la mujer sabe que es sublime, va a decir que no existe. Pero si no entiende, va a creer que es un insulto. O dile que eres fea. Recuerda que la duquesa también es muy valiosa en el arte. Pero era una duquesa, ¿no? Ajá. Alguien nos daba una definición de sublime muy chévere. ¿Quién era? Creo que era Ángela Dayana. ¿O no? Decían que era algo que trascendía la belleza. Es muy difícil encontrarlo realizado en algo que ha hecho el ser humano. Es muy difícil encontrarlo, pero lo hay. Porque lo sublime casi siempre está en la naturaleza. Cuando ustedes llegan y ven, por ejemplo, un atardecer, o van de pronto a una gran ciudad, ¿cierto? Y ven los grandes edificios, y todo esto es tan maravilloso que ustedes dicen, ¡wow! Ahí está lo sublime. Pero fue la playa. Bueno, Miguel, cuando fuiste a la playa, ¿viste lo grande que era el mar? Pues, profe, yo vivía en la costa. Ajá, y veías el mar, ¿qué sentías? Pues nada, profe, bonito el atardecer y lo grande también que era. Ah, bueno. Sara Isabel, ¿tú has tenido una experiencia sublime alguna vez? Algo que digas, ¡wow! ¡Wow! ¿Cómo logró eso?
sublime. ¿Eso es lo sublime? Lo sublime. Listo, entonces vamos a continuar y vamos a ver cómo los creadores de audiovisual hacen arte y utilizan la estética y la comunicación en, su en sus productos audiovisuales. Lo grotesco, el título de este audiovisual, de este contenido audiovisual se llama ¿Aciertas o vomitas? Con el 8, una creación entre el 8 y Aaron Play. ¿Sí? Aaron Play, eso. ¿Quién se vio este YouTube? Este contenido de YouTube. ¿No? ¿Ninguno? Pues resulta que esto fue muy grotesco. Y lo vio alrededor de 9 millones de personas. Digo alrededor. 6 millones desde Auron Play y 2 millones 100 desde el 8, desde el canal del 8, porque fue una cooperación entre los dos canales de YouTube. Y no sabe. ¿Qué dice Felipe? Resulta que el contenido es muy, muy grotesco porque él acababa de vomitar. Y Auron, pues como siempre, él todo lo asqueroso y todo lo cómico y todas las travesuras que hace se esconde detrás de la camisa, porque no quiere ver lo grotesco que fue esta persona, el 8 vomitando en la taza. Y tuvo una gran cantidad de vistas. Es decir, lo grotesco es estético. Y lo grotesco tiene un espacio en YouTube. Hay muchos, muchos retos que son grotescos, y aún así los hacen las personas y tienen... Digamos, dentro de lo grotesco, hay diferentes niveles, ¿no? O sea, está, digamos, lo sádico, lo ya perverso, lo que ya va a lo que va con sangre, con asquerosidad, bueno. Y hay otro grotesco que es pasable, ¿no? Me imagino. Quizás este tiene alrededor de 8 o 7 millones de suscriptores. Vamos a ver la siguiente. Lo feo. Resulta que hay un youtuber instagramer re famoso. Yo creo que todos ustedes lo conocen. Ana María, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Cómo se llama? La Liendra. La Liendra. ¿Es bonito? Mauricio. No. ¿Es bonito? No, no es bonito. Sí. ¿O quién dijo que sí? No. Es más bonito un carro por debajo. Pero entonces, ¿por qué tiene tantos seguidores? Porque es chistoso. Porque es chistoso. Es decir, porque sabe manejar lo feo y lo grotesco. O sea, le pone más lógica al contenido que está generando. Entonces, hay días que maneja un contenido muy divertido que tiene que ver con ropa, con accesorios. Pero otro día es que salía sin ropa y salía mostrando las narizitas y con eso se volvió súper famoso. Con lo feo. Es decir... Este video, este contenido que se llama Cuando Estás... Disculpa, hay un chico que dice por WhatsApp que la acepte, lo admitas, por favor. No me llega... ¿Te aparece? Espera, creo que sí. Juan Sebastián. Sí, acabo de ingresar Juan Sebastián. Bueno, bien. Resulta que a usted se le hacen que la Liendra se parece a la duquesa. ¿Recuerdan de la duquesa cuando lo vimos en la exposición anterior? ¿Te parece? No me parece. No, es más bonita la duquesa, ¿no es cierto? ¿O quién es más fea? ¿La duquesa? No, la duquesa es hermosa. O la Liendra. Entonces, quiere decir, muchachos, que a la gente le gusta ver cosas feas.
no solamente bonitas, sino también cosas feas. ¿Por qué? Porque tiene alrededor de 2 millones de vistas solamente el video. La liendra tiene alrededor de 12 millones de personas que lo siguen. Aniel, ¿y por qué el creador es Auronplay? ¿Cómo? Me decía... No escucho bien. Porque el creador es Auronplay. Ah, bueno, Auronplay era el que estábamos viendo anteriormente, que salía con algunas cosas grotescas como vomitar. Y la rienda también. Asco. Algunas cosas grotescas, pero en sí él es feo. Entonces, ah, sí, aquí aparece Auronplay. Eso era. Venga, lo borro. Ya. Edítelo. Lo voy a editar. Ya lo voy a borrar. Ángel. Listo, continuamos entonces. La liendra, entonces quiere decir que las personas le pueden gustar lo feo. Por ejemplo, la liendra es feo y la gente lo sigue. Es decir, si usted... ¡Ajo, John Freddy! ¿Qué pasó con John Freddy? Continuamos. Lo trágico. También hay cosas trágicas en YouTube que pueden tener gran cantidad de vistas. Hace unos años, esta muchacha, ¿ustedes la conocen? ¿Alguien conoce a esta muchacha que está ahí llorando? La segura. Sí. ¿La segura? Natalia Segura. Natalia Segura. Ella contó una historia muy trágica sobre un intento de robo. Sí, le dispararon y quedó inválida como por 4 años casi. Bueno, gracias, Ángela. Ahí lo acaban de decir. En este video, la segura se sintió un poco insegura porque la robaron y porque le dispararon. Recibió 2 disparos en el pecho y uno de esos disparos por poco la deja inválida. Y ella subió este video y tuvo 4.731.656. Yo fui el 57 porque me vi el video. Contando su historia trágica. Entonces quiere decir que lo trágico hay personas que también lo observan. Vamos a continuar. Lo cómico pues está en el género de la comedia, ¿cierto? Y traje un ejemplo de un canal de YouTube que se llama Enchufe TV, que hemos hablado constantemente aquí entre todos, ¿verdad? Entonces, chicos versus cajera. Entonces, la cajera les trata de vender lo que no tiene y él se desespera. Lo cómico también es muy utilizado en la estética y en los youtubers y pueden lograr hasta 4 millones de visitas. Continuamos. Lo bello. ¿Quién conoce a esta Domilipa? De ser bello, de ser sublime. Entonces, ella nos contaban 100 en un reto de las 100 preguntas y esto tuvo una vista de 2.900.000, casi 3 millones. Y ella se basa todo su contenido en su belleza. Entonces, todo, la mayoría de su contenido es la belleza corporal de ella y muestra cosas bellas. Y lo sublime. Ay, Luisito es sublime. Luisito utiliza lo sublime en su canal para sorprendernos a nosotros. Luisito es de profesión. Profe, también los polinesios. Ah, bueno, bien.
¿Listo? Pero vamos a hablar de Luisito. Luisito utiliza lo sublime porque él es comunicador social de profesión. Él estudió comunicación social y periodismo. Y su canal nació como un canal de viajes, donde él hacía el recorrido por el mundo y por los lugares, por la caja de agua. Bueno, la caja de agua. Ojalá pueda ir algún día y se pueda sorprender. Yo creo que se va a sorprender más que la muralla china. Luisito, en uno de sus videos nos mostró la muralla china. Y él lo decía que era una belleza tan grande que llegaba a ser sublime. Porque la muralla china es muy larga y divide un gran sector de China. Y este contenido, Luisito, tiene alrededor de 25 millones de seguidores en YouTube. Y este video de lo sublime, conociendo la gran muralla china, tiene nada más y nada menos que 9.023.474 vistas. Es decir, el dinero que le está llegando a Luisito por ese video es muchísimo. Es mucho, mucho, mucho. Y la plataforma en que se presenta es en YouTube. Y pues bueno, resulta que entonces que las categorías estéticas que hacen parte del arte, todas estas personas que acabamos de ver aquí, todos los realizadores, incluyendo la Liendra, son arte, porque hacen arte. Y el arte que ellos hacen es arte audiovisual. Y lo que nosotros vamos a aprender aquí es a apreciar este arte, hacerlo muy bien, hacerlo auténtico. Les pongo de nuevo la definición. Hacerlo con mucha estética, con una gran idea, transmitiendo emociones y dando una visión del mundo. Y, claro, comunicando por el medio de las redes sociales. Entonces, chicos, esto es el arte en las redes sociales y el arte audiovisual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ana María tiene sueño. Ana María tiene sueño, quiere ver un video de la Liendra. ¿No es cierto que sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, señor. No, de pronto Javier Rojas tiene alguna pregunta. O de pronto Manuel. O yo creo que Julie Packer tiene una pregunta. O Ángela Dayana. Señor. O, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Listo. Pues yo sí tengo una pregunta para ustedes. Espero que ahorita sean águila. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Porque lo hace feliz. Porque lo hace feliz. Porque lo hace feliz. Porque lo hace feliz. Bien. Porque me hace sentir bien. Bien. Porque uno se siente satisfecho con lo que hace. Se siente cómodo. Y en las audiovisuales. Porque le llama la atención, ¿no? Porque cautiva los sentidos. Ajá, cautiva los sentidos. ¿Será que solamente lo bello nos llama la atención? No, todo. Creo que también lo feo. Lo feo también. Todo. Lo grotesco. Lo grotesco llama la atención. ¿Qué tal un reto? Creo que todo tiene un toque el cual llama la atención, ¿no? Yo les quiero contar una cosa sobre lo grotesco. Yo pensé que a la gente de Paicol no le gustaba lo grotesco, pero resulta que le gusta muchísimo. A la gente de Paicol le encanta lo grotesco. ¿Y saben cómo lo supe? ¿Porque le decían los pescuezones? No. No. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos la Semana de la Juventud y teníamos el reto del comelón, ¿recuerdan el reto del comelón? Todo
todo el pueblo se iba a ver a la persona que más comiera. Y lo importante no era saber si comía más, sino lo importante era que... ¿Qué pasaba cuando comía mucho? Se vomitara. Se vomitara. Yo no me vomité, el sapito sí vomitó. Si nosotros hubiéramos grabado eso, creo que hubiera sido un contenido audiovisual en redes sociales y hubiese tenido por lo menos 2 millones de visitas en el mundo. Y por eso es que a la gente de Paicol le gusta lo grotesco. Pero también le gusta lo bello y también le gusta lo cómico. En los cuerpos. Lo feo. Un poquito. Lo feo también. Lo feo también, ¿no es cierto? De todo un poquito. Y también lo sublime de la caja del agua y de sus riquezas naturales del pueblo. Entonces, si alguna vez a ustedes les llegan a preguntar, ¿a ustedes qué le gustan? Ustedes no respondan que solamente lo bonito. A ustedes también les gusta lo grotesco, lo feo, lo cómico, lo trágico, lo sublime y pues también lo bonito. Y por eso es que las cosas nos gustan, porque nos gustan. ¿Alguna pregunta hasta aquí? María, Ana María, ¿ya te despertaste? Ana María está escuchando música. Ana María está escuchando música. Bueno, continuamos entonces con nuestras diapositivas. Ahora le voy a dar el paso. Al profesor César. ¿Dónde está el profesor César? Hola a todos. Profe Yuri, hola, buenas escuchamos. Tardes. Listo, con respecto a los videos de presentación, muchísimas gracias a quienes se toman el tiempo. Nos disfrutamos mucho, nos gustó que los pudimos conocer un poco más y saber un poco de qué son, quiénes son ustedes y qué quieren. Pero entonces ya en detalle las apreciaciones se las van a enviar los profesores Ángel y César. En esta semana yo les voy a hablar de algo muy general, no les voy a hablar de nada de lo negativo, solamente lo positivo, para poder que ustedes encuentren un equilibrio. Entonces, para que sus contenidos audiovisuales tengan un equilibrio entre la imagen y el audio como aparece ahí, la idea es que haya coherencia y haya una calidad para que se perciba un contenido agradable a los ojos y a los oídos, que sea arte para sus espectadores. Para ello, lo más importante, y por algo el grito del cine es luces, cámara, acción, es la luz. Sin luz, pues no podríamos tener imagen. En este caso, sobre la luz, pues les queremos recomendar que eviten cuando van a presentar ustedes que se genere un efecto contraluz, que es el que se genera cuando ustedes tienen la luz detrás de ustedes, ¿sí? Que se ve como la silueta o la sombra solamente. ¿Recuerdan la imagen que les mostró Ángel de Luisito Comunica? Ahí la intención sí era mostrar solamente la silueta, pero en el caso en que nos estemos presentando, que estemos hablándole a nuestros espectadores, pues la idea es que se nos vea el rostro bien. En ese sentido, pues les recomendamos que la luz venga de frente de ustedes. Yo voy a estar destacando algunos trabajos de los que llegaron en las presentaciones. Sobre la luz, quiero destacar el trabajo de Ángela Cuellar, y ella se ve muy clara, se nota que la luz le viene de frente y el fondo se nota un poco más oscuro. Con respecto al ambiente, que es la siguiente imagen que aparece ahí, tengan muy en cuenta el escenario, el lugar en donde estén grabando, que no les vaya a aparecer detrás como aparece ahí en esa imagen, el señor con el pelo peludo, con el pecho peludo, con la barriga por fuera, sino que sea un ambiente bonito. Yo había preparado un ambiente para hoy, pero como les decía, se dañó el computador, entonces... Por eso aquí estoy con él, sin ambiente, con el techo de fondo. La idea es que pueda aparecer un objeto, una imagen, un árbol, algo que les ayude a ustedes a complementar lo que quieran decir. Con respecto al ambiente, quiero destacar el trabajo de Manuel Santiago, que aunque no era tanto ambiente, inclusive vestuario, él se fue cambiando la gorra, cambiando su sombrero cada vez que cambiaba de pregunta o de información que iba a dar. Con respecto a los colores, son supremamente muy importantes porque incluso existe una teoría del color
que dice que dependiendo de los colores que nosotros veamos, así mismo son nuestros sentimientos, o que los colores generan unos efectos en nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, si es algo que queremos transmitir, algo muy femenino, o alguna marca como por ejemplo Barbie que aparece ahí, o la lucha contra el cáncer, entonces sería bien como un color rosado. O si queremos transmitir un tema más profesional, nos recomiendan el color azul. Esta imagen se las vamos a compartir para que ustedes miren realmente qué colores, de acuerdo a sus intereses, son los que deberían usar. Si quieren transmitir algo triste, creo que Ángel estaba compartiendo algo como también más melancólico, si es algo sobre eso, pues no quedaría bien utilizar colores llamativos como el naranja o como el magenta. Con respecto al audio, lo ideal sería que todos tuviéramos nuestro micrófono y que ese micrófono sea el encargado de que nuestra voz sea lo principal en el audio. Sin embargo, pues todavía creo que no contamos todos con este recurso, pero les tengo una buena noticia relacionada con eso, y es que para los participantes de este curso, pues próximamente les estaremos haciendo llegar un detalle que les va a solucionar ese inconveniente. Con respecto al audio externo, es muy necesario que ustedes cuando vayan a grabar tengan en cuenta que sea un ambiente tranquilo, que los vecinos no estén poniendo música a todo volumen, que no vaya a pasar el señor de los aguacates ofreciendo, que el perro ladrando, sino que haya un audio muy limpio. En ese sentido, quiero destacar el trabajo de María Ángel. Se escucha un audio muy nítido, a pesar de que, bueno, se ve que no usa micrófono y lo ha grabado en espacios externos, exteriores, se le escucha muy nítida la voz. Igualmente, con respecto a la música, varios utilizaron música. Santiago, ¿vas a decirnos algo? ¿Que alzaste la mano? Sí, que a la vez de estar ahí, tener un... como que le escuche bien la voz, y a la vez que no esté ninguna persona hablando, porque si no, pues no le escuche la voz de uno. Entonces eso quedaría mal por parte del que habla. Y la música, pues, tener también bajo, si no, pues, se le arruina la misma voz. Santiago. Muy bien. Y resulta, profe Tatiana, que en el caso de Santiago, él también está presentando una falla en el sonido, por lo menos para mí. Quizás la configuración del Zoom hace que escuchemos el volumen de Santiago muy, muy bajito. Bajito, no se le escucha casi. Casi no se le escucha. Entonces, él tiene micrófono, un micrófono de solapa, un micrófono de inalámbrico que nos está mostrando ahí, que está conectado muy bien, hay un buen silencio en su casa, pero entonces el volumen de la voz es muy bajito. Incluso hay algunos casos en que el micrófono o la voz es muy bajita y la música es muy alta, ¿no es cierto, profe Yuri? Sí, pues como les dije, yo voy a nombrar aquí lo positivo. Pero entonces sí, la idea es que cuando coloquen música, la música no sobrepase el volumen de la voz. Aquí en la música quiero destacar pues a Ángela Perdomo, que puso una música un poco triste, melancólica, que estaba de acuerdo con lo que ella nos estaba contando. Y precisamente a Santiago Rojas, que también usó una música, pero entonces más alegre, como que nos hacía transmitir que quería compartirnos un mensaje feliz. Un ambiente muy feliz y no tan bajo. Exacto. Ahí también tiene que ver la coherencia, que si ustedes quieren hablar algo que sea animado, que sea feliz, pues que la música no vaya a provocar o a evocar otros sentidos, otros sentimientos. Y lo mismo si la idea es representar o comentar algo triste, algo que preocupa, pues que no vayan a utilizar una música que sea muy alegre. Y en calidad, lo que dice Ángel, que el sonido de la música no sobrepase, que no sea mucho más alto que el sonido de sus voces. Por eso destacaba pronto, yo creo que María Ángel eso fue lo que usó, que utilizó un tono de voz alto, y por eso a pesar de que estaba lejos de la cámara, que había un espacio abierto, se alcanzaba a escuchar. María Ángela en particular tiene una voz potente, la conozco y en el teatro me gustaba muchísimo porque una voz muy fuerte. Bien. Chicos, adicional, para el tema de la música, es importante saber si
qué clase de música se va a usar, ¿no? Acuérdese que no toda la música se puede utilizar en los contenidos audiovisuales porque la música tiene unos derechos, y estos derechos nosotros no podemos violarlos. ¿Por qué? Porque nos pueden bajar los videos, nos pueden quitar los videos, nos pueden cobrar en el peor de los casos. Entonces, tener mucha atención que hay unas plataformas que dan música gratis, que más adelante lo vamos a mostrar, pero no cualquier canción se puede poner o colgar en internet. Si la idea de ustedes es monetizar, es decir, recibir dinero por las vistas, por los suscriptores que tengan, por el tiempo en reproducción, por ejemplo, en YouTube, a ustedes les van a dar una advertencia cuando suben el video. Si la persona que tiene los derechos de autor hace el reclamo, entonces le van a decir como, cambie esa música si quiere que le llegue dinero por eso, baje el video, o simplemente pues no se le monetiza. Entonces ya ustedes deciden ahí, pero lo ideal es, como decía César, que usen música de libre uso, que no vayan a tener... O música propia, si ustedes mismos son músicos y quieren hacer la música de su propio contenido, pues ustedes son los dueños de su propia canción. Listo, bueno, entonces eso con respecto al tema técnico de audio y video de manera muy general, porque como les comentaba Ángel y César, les va a decir de manera más específica y minuciosa a cada uno de ustedes cómo podrían mejorar en cuanto a calidad de audio y video sus contenidos. Otra parte muy importante de nuestros contenidos audiovisuales pues es la comunicación, porque evidentemente estamos haciendo unos contenidos comunicativos. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? A través de tres lenguajes: el verbal, que es de las palabras, el no verbal y el paraverbal. Creeríamos que el que más usamos es el de las palabras, pero hay estudios pues que se han dedicado a analizar cómo nos comunicamos nosotros y según ellos solamente el 7% es verbal. O sea, el 7% son nuestras palabras. Ahí nosotros debemos pensar qué queremos decir, cómo lo queremos decir y para qué lo queremos decir. En las presentaciones que ustedes hicieron, pues asumo yo que decidieron que iban a tener un lenguaje muy informal porque la mayoría saludaban como hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola amigos, hola, ¿cómo van? Y eso ya es como tomar una posición con respecto a cómo nos van a hablar. María del Mar nos envió un video con un enfoque diferente porque ya fue un poco más formal, ya al dirigirse a nosotros, entonces decía buenos días profesores y también está muy bien. Lo importante es que ustedes asuman su propio estilo y que utilicen un lenguaje sencillo, que sea claro para todos, que sea convincente y creíble para quienes los están escuchando. Eduardo está levantando la mano, me informan por acá. Eduardo, ¿nos quiere compartir algo? Hola, profe, ¿qué tal? Hola. Profe, es que quería pedirle disculpas por no haber enviado el video, es que pues por obvias razones que usted ya conoce, mi habla no está muy bien que digamos en esos días, apenas está como mejorando un poquito más y todavía escucha como raro. Vale, listo, disculpado. Yo escucho bastante bien a Eduardo. No, no es así, mi voz no es así, mi voz es más... Mi voz es más rara, no es así. Ah, ok, Edward. La idea pues era poderlos conocer, entiendo que algunos tuvieron dificultades y por eso les agradecemos tanto a los que a pesar de las dificultades nos enviaron sus videos. También sabemos que no es fácil hablar frente a una cámara, que no a todos se nos facilita eso. Y sabemos también que hay creadores de contenidos audiovisuales o incluso youtubers que reciben mucho dinero, que tienen muchas reproducciones y que ni siquiera muestran su cara frente a la cámara porque pueden generar otro tipo de contenidos. Entonces, pues los que no lo han enviado y todavía quieren quieren enviarlo, pues todavía están a tiempo para que los podamos conocer y poder crear un video con todos ustedes y que entre todos ustedes se conozcan. ¿Vale? ¿Qué íbamos? Listo, en el lenguaje sencillo, creíble, convincente. Ese es el 7% de nuestra comunicación. Seguimos con el paraverbal, que según los estudios es el otro 38% y él complementa lo que nosotros decimos de manera verbal, o sea, con las palabras. Eso tiene que ver con la fluidez, con la velocidad, con la claridad con la que hablamos, con el volumen en la voz, con las pausas que hacemos que son necesarias también y con el tono. Entonces, con respecto a la fluidez, quiero destacar a Tatiana y a Luis Miguel, que utilizaron un discurso muy fluido. Fluido quiere decir pues que ha tenido como una velocidad constante y que se nota que están muy apropiados de lo que están diciendo.
Y Dayana Minú nos presenta un video con un tono muy amigable, un tono que nos invita como a seguir viéndola y a seguir escuchándola, y una entonación muy adecuada para el tipo de video que ella nos quería compartir. A Caterine Silva, le quiero destacar la vocalización. Recuerden que cuando estamos hablando a través de un video, pues además del volumen, la velocidad que queremos, también es vocalizar para que nos comprendan. Muchas veces nosotros decimos como, hola, mi nombre es Yuri Tatiana, y luego quedan diciendo como, ¿cómo es que es? Entonces, para solucionar eso, debemos vocalizar, y eso se lo quiero destacar a Kate porque se le entendía muy bien lo que nos quería decir. Eso también depende mucho de ustedes qué tipo de contenido quieren producir. Por ejemplo, César, he visto que él sigue un canal de YouTube que se llama Te lo resumo así nomás. Entonces, el tipo lo que hace es resumir películas, series en 5 minutos, ¿sí? O a veces más. Entonces él habla súper rápido y comienza, y luego llegó otra persona, hizo esto y habla muy rápido porque la idea es que en 5 minutos va a abordar todo lo que pasó en la película. Entonces, dependiendo del objetivo que ustedes tengan, pueden hablar más despacio o más rápido. ¿Cómo en el? ¿Cómo? ¿No? Listo, continuamos ya con el último o la última clase de lenguaje que utilizamos. Es el no verbal. Tiene que ver con el movimiento de nuestras manos, con la posición que tenemos, con la mirada. La mirada siempre es que aquí no sé en ese aparato dónde está la cámara acá, ¿cierto? La mirada siempre a la cámara porque ahí están mis espectadores, ahí están quienes me están escuchando. La sonrisa, que también es un elemento fundamental de nuestra comunicación. Dicen que la sonrisa es el lenguaje universal. Entonces la idea es que si queremos transmitir eso, si queremos transmitir confianza, podamos sonreír. Aquí, bueno, quiero destacar pero, el movimiento de las manos. Pero también dice la sonrisa es bonita. Una sonrisa y los espanta a todos. Y si a alguien le gusta la sonrisa fea, Ángel decía por ahí que entre gustos no hay disgustos. Bueno. Lo feo, hay personas que ven a la liendra y les gusta, y es bonita la sonrisa de la liendra. No. Ah, y tiene 12 millones de seguidores. Por algo será. Listo, hay entonces. Que ser seguro, muy seguro cuando sonríes y cuando hablas. No importa si es bonito o feo. El uso de las manos lo quiero destacar de Alexandra y Juan Esteban, que señalaban las redes, entonces decían como que Facebook, Instagram. Eso es positivo. Ana María, que al saludar y al despedirse también hizo uso de su cuerpo, de sus manos. Y John Díaz, que también supo utilizar sus manos durante todo el video, que yo creía que ya utilizar las manos todo el tiempo era como mucho, pero él las utilizó bien, no todo el tiempo haciendo así, sino haciendo otros movimientos, señalando, y eso hace que tenga más dinamismo, que no veamos una persona quieta ahí, como en ese momento, pues que no se nos alcanzan a ver las manos, sino que tiene más dinamismo el video. Eso es muy positivo y hace que las personas vean agradable esos contenidos que ustedes generan. A Sara, de Sara quiero sacarle que tiene unos gestos increíbles. Cuando ya César les comparte, ¿ya les compartió el video? Sí. Cuando lo vean, se van a dar cuenta que Sara usa muchos gestos, el uso de las manos, las miradas incluso. Entonces, eso genera como una interacción con el público que hace que ese contenido sea muy agradable. Y la sonrisa de Karina y de Diego, que nos invitan a sentir que nos conocen, que quieren que los veamos, que quieren ser amigables. Finalmente, pues quiero destacar el trabajo de Miguel Ángel, que no se salió un poco de, digamos, de los parámetros, pero valió la pena. Él nos presentó un video como de 7 minutos, en lo que César les envió está recortado, pero es un video en el que él nos muestra su talento. Él nos dice, bueno, sé hacer eso, y nos va contando lo de las preguntas que les habíamos dicho a ustedes, y nos va mostrando cómo él crea un muñeco en un programa que él sabe manejar muy bien. Pero entonces también mientras nos está hablando nos cuenta que quiere ayudar a destrabar, utilizo esa palabra, a destrabar la lengua que le gustaría. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido esa dificultad, por ejemplo con las muletillas, cuando utilizamos mucho el esto, no sé qué otras muletillas tienen ustedes que las hayan identificado. Eso hace parte también de ese lenguaje paraverbal, que no son palabras ni son gestos, sino que son como unos adornos que le ponemos a nuestra comunicación, pero que nos están impidiendo comunicarnos bien. ¿Cómo les va a ustedes con profe, él? Es que
¿Sí? Mi video tuvo que ser largo, profe, porque mientras lo que estaba haciendo en Minecraft me demoré mucho haciendo esa cosa, entonces pues se demoró también el video. Voy a hacer un poco de spoiler. Voy a hacer un spoiler del video de Miguel. Él utilizó dibujo pixel a pixel mientras nos iba hablando. Iba dibujando pixel a pixel. Les dejo hasta ahí para que ustedes vean la intervención de Miguel. Que fue... Vale la pena verlo, sí. Por ahí les estaremos enviando el link para que se suscriban y sigan viendo los contenidos de Miguel. Ya se ganó 3 suscriptores con ese video. Listo, pues era eso básicamente y ahora sí les voy a decir para qué son los números. Resulta que hay varias técnicas pues, para mejorar nuestra comunicación verbal, evitar esas muletillas que siempre nos molestan cuando no sabemos qué decir y recurrimos a ellas. Entre ellos, pues es decir, trabalenguas, que no es el que vamos a hacer en ese momento, sino que trabalenguas sí me gustaría. ¿Quién está utilizando la pizarra, por favor? No puedo escuchar. Sebastián. Puedo escuchar. Sebastián, lo voy a echar. Tiene que hundirle hasta el micrófono y darle permitir para poder escucharlo y para que él pueda hablar. No, es que no le aparece el micrófono. Creo que Sebastián necesita un tutorial de Zoom. Tiene una falla. Tiene una falla porque no le aparece el sonido. Debe ser que el dispositivo no le estaba conociendo el sonido. Es que esos Nokia 1100 son muy malos. Sí, si tienen un dispositivo después del 2000, es muy difícil de que funcione, Sebastián. César, acá está. Ahí está. Puede escuchar desde su equipo. Sí, pero es que más se acabó de... Bueno, seguimos. Profe, y además el video lo grabé de noche porque yo tenía unas luces que usted vio que ahorita las estaba poniendo a ver si se me aclaraba, pero el cuarto como está muy oscuro no se ve. Está usando las luces, pero como que no aclaro mucho porque igual donde no las hubiera usado se veía oscuro. Lo que faltó fue como hacerlo de día. Perfecto, vale. Miguel. Nosotros en las próximas clases estaremos hablando de iluminación, cómo solucionar esos detalles que estás diciendo tú. Y pues bueno, en las próximas clases vamos a seguir viendo iluminación, profe. Listo, ahora vamos a hacer entonces para finalizar lo que les iba a decir yo. Otra de las maneras para mejorar la comunicación verbal es crear historias entre todos, crear historias de manera colectiva. Entonces, en este momento, ¿para qué pusiste la imagen? Se trata de crear una historia entre todos, como yo tengo el número 00, entonces yo voy a empezar con una frase, con una oración en la que empiece construyendo la historia. Ya después sigue quien tenga el número 1. Eso pues lo vamos a grabar para después mirar qué tal somos para improvisar, para que nos salga información de manera rápida. No hay límites, el límite es su creatividad. Yo no voy a realmente nombrar personajes como tal, pero ustedes los van a ir creando. Y cuando termine, ¿quién es la última persona? María del Mar nos va a dar el cierre o el final a esta historia que vamos a crear entre todos los superlativos. Con respecto a esa actividad, ¿hay alguna duda? ¿Aclaro algo más? Es decir, profe, que cada uno de los participantes, dependiendo de su turno, va diciendo parte de la historia. Sí, exactamente. Pero, profe, ¿cómo si no sabemos la historia? Es decir, ¿nos la inventamos? Probablemente nos salga algo muy coherente, muy elaborado, pero la idea es poner a funcionar nuestro cerebro y poder practicar nuestra comunicación verbal. Muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta tener preparado lo que voy a decir porque no tengo mucho esa habilidad de improvisar, pero es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo y con la práctica. Entonces, esa es la idea principal de desarrollar este ejercicio, actividad, es practicar y ojalá lo pudiéramos hacer cada vez que nos encontremos a ver qué historias sorprendentes podemos crear entre todos. ¿Les parece? Entonces, la historia va a salir muy loca porque van a salir muchas cosas distintas. La idea es que sigamos el hilo, ¿no? Que, por ejemplo, que yo diga, en la noche de ayer me encontré a un hombre muy extraño en el parque.
Yo diría algo así como, y ese hombre llevaba en sus brazos un gatico blanco. Eso. Cuando el gatico blanco empezó a hablarle al hombre y le dijo, oye tú, ¿para dónde vamos? Ah, sí, que tenga relación uno con lo otro, no que yo vaya a decir que anoche me encontré un hombre extraño en el parque y que Ángel me diga, por ejemplo... Salieron extraterrestres de la cueva de Paicol. Exacto. Pero eso ahí no tendría conexión. Profe Yuri. Señor. Esto, pues, para hacerlo bien, pues, deberíamos comunicarnos, pues, por el grupo, o sea, por el superlativo Team. ¿Lo vamos a comunicar? O ya solo por la imaginación, si sale o no, ¿qué? Sí. Sí. Solamente es en vivo y en directo, profe Yuri. En vivo y en directo. Después lo vamos a ver y si podemos mejorarlo, lo hacemos. Si de pronto nos quedan muchas dudas, como que me bloqueé, no sé qué decir, entonces eso lo podríamos editar, pero la idea es que pongamos a volar la imaginación y nuestra creatividad. Entonces ¿vale? es muy importante ir llevando la historia en la cabeza, ¿no es cierto, profe? Exactamente. Sí, para que no vayan a decir, ay, vuélvanla a decir porque probablemente no nos acuerden. Se vuelve muy aburrido. Sebas dice que no puede escuchar, pero igual tampoco tiene número. Pues Sebas sería el último. Felipe Silva también entró con el mismo problema al micrófono. Felipe, ¿usted nos puede hablar para saber si lo podemos escuchar? Me está conectando. Listo, empecemos porque... Santi, ¿a usted qué se le está escuchando pasito cuando le corresponda a usted, que es el número, ¿cuál es el número, Santiago? 3, 3, 3. Cuando le corresponda a usted, trate de hablar un poco más fuerte, en un tono más alto para poderlo escuchar. ¿Listo? Listo. ¿Así me escucho mejor o todavía? Sí. Más o menos. Es que tengo una voz tan pequeñita que no se me escucha. No, vamos a empezar. Todos muy atentos, chicos. Tenemos que estar todos muy atentos para saber cómo viene el hilo y cómo lo puedo conducir con mi idea, con mi creatividad. ¿Listo? Entonces va a empezar la profesora y se va preparando María. Y activando rápidamente el micrófono. No esperemos a que te llegue a tu turno para que actives el micrófono. Y apenas termines, apagas tu micrófono. Listo. ¿Listo? Tranqui de mon. Listo, empiezo nuestra historia. Hágale. Durante la Navidad del año pasado, un grupo de amigos fue de paseo a la caja de agua, pero nunca imaginaron lo que les iba a suceder. ¿Qué pasa, Mari? Estamos bailando. ¿Qué les pasó? No, profe, yo no sé. ¿Sí? Mejor vamos a bailar. ¿Salieron a bailar? ¿Estaban bailando entonces en la cueva? No. ¿Alguien está generando ruido? Es María. María, sí. Que nos puso la música que estaban bailando los amigos en Navidad. Entonces, estaban bailando esos amigos en Navidad. ¿Quién es el 2? Listo, espera, Ángel, para que volvamos a empezar y pueda tener como una fluidez de esta historia. Sí, nos quedan 10 minutos, pero entonces la vamos a hacer en esos 10 minutos que nos quedan para forzarnos más. Si de pronto Ana María no habla rápido, al número 3, César nos va a mostrar en la pantalla, ¿cómo van los números? Por si de pronto a alguien se le ha olvidado. Yo sí, el 3. Me voy a copiar el chat. Listo, atentos muchachos, para tenemos que estar súper concentrados para saber cómo continúan las historias. ¿Listos? Apagados todos los micrófonos. Listo. Y solamente la persona que tiene el turno lo enciende y nos cuenta su parte de la historia. ¡Comenzamos! Listo, les quiero pedir un favor, si tienen cámara, activen su cámara. ¿Quién está grabando eso, Ángel? Nosotros. Listo. Aparentemente.
Comenzamos. Listo. Vamos a ver qué pasó con esos muchachos. Cada uno de ustedes tiene una parte de la historia. Tienen que estar súper concentrados para que su parte de la historia encaje con su compañero anterior y que pueda llevar un relato lógico y muy agradable. ¿Listo? Listo. Rápidamente, nuestra historia no va a durar más de 8 minutos. Entonces, no se inspiren tanto. Algo muy concreto. Durante la Navidad del año pasado, un grupo de amigos fue de paseo a la caja de agua, pero nunca se imaginaron lo que les iba a suceder. Se encontraron con unas especies muy raras que nunca habían visto. ¿Puedo seguir yo? Vale. Al ir a la caja de agua se encontraron con muchas especies de murciélagos, muchas de ellas desconocidas para la sociedad en la que vivían. Se dieron cuenta que había muchas cuevas y que esas cuevas habían sido inexploradas, por lo cual ellos se maravillaron, pues era un mundo totalmente desconocido e inexplorable hasta ahora. Y luego salieron de la caja de agua para ir a un rico lugar de Peipol que se llama La Chorrera, y de ahí se bañaron y encontraron a un propio gatito y comenzaron a jugar con él. No lo escuché bien. ¿Y se bañaron? No, profe, yo no lo escuché, sigan ustedes. Bueno, continuamos con los personajes que están dentro de la cueva y están perdidos. ¿Te parece, María Ángela? Ángela Dayana. Y al encontrar una puerta, una otra cueva más allá, siguieron a ver. Una puerta. No. Dale. Bueno. Siguieron a ver qué había. Al entrar se cayó una roca y no podían salir. Al no poder salir y no encontrar como la salida, hubo un momento en que uno de los compañeros encontró una puerta secreta detrás de una roca. Y allí se dieron cuenta de algo súper, súper sorprendente. ¿Vale? ¿Qué era lo super sorprendente? Lo super sorprendente es que encontraron un tesoro y que ese tesoro les llegaba a conducir a otro lugar. ¿Quién continúa con la historia? No está, dale, Eduardo Silva. Eduardo Plaza, perdón. Lo que ellos no sabían era que el primer tesoro que habían encontrado, al llevarlos a otro tesoro, tendrían que pasar por muchos obstáculos, el cual deberían de ser súper fuertes para poder llegar hasta allá. Uno de ellos era que tendrían que pasar por donde había una gran serpiente que estaba en una pequeña cueva. ¡Felipe Silva! Felipe, ¿qué pasó con Felipe? Si no está, entonces Cristina. Cristina. ¿Qué pasó con la serpiente? ¿Puedo seguir yo? ¿Por qué no? Dale, Caleño, dale. Y esa serpiente los atacó y capturó a uno de los amigos que iba con ellos y... ¡Rap! ¡Rápido! ¡Que me estoy capturado! ¡Capturaron a Ani! ¿Quién sigue? ¡Juan! Y el amor.
amigo llegó a otra cueva. Tenía que derrotar a un duendecillo para poder llegar donde sus amigos. Ok. Ahí va donde sus amigos. Listo. ¿Quién está por acá? Porque pues algunos se han ido a causa del temor. María Caterina. ¿Escuchan? Que me fue el internet. Y no escuché nada. ¿Puedo seguirlo entonces? Sí, continúa. Entonces luego corrió y pudo vencer al duende. Y cuando el duende ya se le arrancó la cabeza al duende, y dentro del duende había un arma para poder correr hacia donde estaba la serpiente y rescatar a su amigo capturado. Listo, vamos a ver si lograr el rescatar. ¿Quién da la conclusión? ¿Un final? ¿Quién se inventa un final? ¿Crispeta ya está por ahí, Cristina, o no? Yo, profesor. Listo, dale, Miguel. Y la espada mágica, y la espada era mágica, y con un ataque poderoso de luz derrota a la serpiente y se teletransportan afuera de la cueva. Y después de eso pudieron regresar hacia el parque de Paikol y vivieron felices por siempre. Y millonarios después de ese tesoro. Uy, mágica, serpientes, duendes, tesoro, puertas escondidas. De un duende sacaron una espada. Degollado. Del duende descollado. Listo, muy bien. Como ejercicio estuvo muy bien para hacer nuestra primera vez. La idea es que la próxima vez ya tengamos más la práctica. Que no nos dé temor equivocarnos, que no nos dé temor hablar. No sé si por eso se fueron algunos. Lo siento, no era mi intención. Chicos, agradecerles, muchas gracias por participar, muy chévere, pues pensamos que íbamos a poder dar más tips sobre el tema para poder publicar esta semana algo, cada uno de ustedes, pero pues bueno, no importa, hicimos el concepto, ya tienen claro lo de la estética del arte, que Ángel lo dio muy bien, la profe les dio un feedback muy bueno sobre los videos, sobre manejo de luz, de sonido y todo eso que es muy importante, y la próxima semana ya vamos a entrar en materia, en cómo vamos a ganar suscriptores, cómo vamos a ganar seguidores, y cómo podemos monetizar a futuro nuestros contenidos. Un abrazo gigante. Pregúntate, profe. Segundos. Muchas gracias, chao. Chao. Pregúntate. Gracias. Chao. Bien. Bueno, chao. Gracias. Estén bien. Si preguntan algo por WhatsApp, dale, por ahí.